Existe un refrán bien popular que dice lo siguiente: nadie escarmienta en cabeza ajena. Esto lo que significa es que solamente somos capaces de aprender de nuestras propias experiencias y no somos capaces de aprender de las experiencias de los demás. Eso es totalmente falso. Saludos familia, les presento a Stefan Thomas. Él es un millonario de bitcoins, o mejor dicho, lo sería si tan solo pudiera recordar su contraseña. Él es un desarrollador de software y director ejecutivo en San Francisco. Él fue uno de los primeros en adoptar bitcoin. En el 2011, él produjo un video animado que explica cómo funciona la moneda digital. Por sus esfuerzos, un entusiasta de Bitcoin le otorgó, básicamente le pagó en Bitcoins. Adivinen cuántos Bitcoins le dio por hacer ese video digital. 7.002 Bitcoins. Sí, como acaba de escuchar. 7.002 Bitcoins. Que en ese tiempo el precio de Bitcoin andaba en los $5 aproximadamente. Para ese entonces, el entusiasta le pagó por el video, básicamente, si hacemos la matemática, de 7.000 bitcoins. 7.002 bitcoins por $5 equivale a unos $35.010. ¿Cómo? $35.010. Más tarde, ese mismo año, Stefan Thomas perdió la contraseña de su Iron Key. Un Iron Key es un disco duro USB que contiene la billetera digital, que hace la función básicamente de una bóveda digital en la cual usted puede guardar sus bitcoins. Desde entonces, el valor de la moneda bitcoin se ha disparado y las tenencias de Thomas valen alrededor de $220 millones. El sistema Iron Key da a los usuarios 10 oportunidades de contraseñas antes de cifrar su contenido de forma permanente. Thomas ya ha tratado 8 veces, en las cuales todos sus intentos estaban equivocados, y solamente le quedan 2 oportunidades más. Aquí está la gran enseñanza de este video. Por eso les puse al principio que el mundo dice de que nadie escarmienta por cabeza ajena, y esto es totalmente falso. Nosotros debemos de aprender de este gran error que este inversionista acaba de cometer. De veras que no tenemos ningún tipo de excusas, porque tenemos demasiada tecnología a nuestra disposición y podemos guardar todas nuestras contraseñas para no experimentar esta amarga experiencia que este personaje está atravesando. Bitcoin es un sistema descentralizado. Entonces, si usted mantiene sus bitcoins guardados, como hizo Stefan Thomas, en una cartera electrónica independiente, no con una agencia corredora, no con un banco, no con ningún tipo de institución, sino completamente usted mismo, entonces es como efectivo. Es como el oro. Si lo pierde, lo pierde. No hay proceso de recuperación para eso. Su caso no es el único. El 20% de las criptomonedas parecen estar en billeteras perdidas o varadas. ¿Cuántos bitcoins se pierden? No hay una respuesta exacta. Una estimación reciente es que alrededor de 3 a 4 millones de bitcoins se pierden para siempre. Es imposible saber el número exacto, ya que un bitcoin perdido se ve exactamente igual en la cadena de bloques que uno que no está perdido. La verdad es que ningún bitcoin está realmente perdido, tampoco como permanentemente bloqueado. Es posible localizar dónde están todos los bitcoins por medio de las direcciones específicas de cada cartera electrónica. Cuando se dice que una moneda está perdida, es como decir que alguien guardó la moneda en una caja y perdió la llave de la caja. Y esa caja es imposible de abrir sin la llave. Bueno, mi gente, esto es básicamente las direcciones electrónicas de las carteras electrónicas donde están depositados, básicamente son bóvedas donde están depositados
bitcoins que están inactivos. Miren esto. Esta es la dirección. Aquí, como pueden ver, esta es la cantidad de bitcoins. 79,957 bitcoins, que tiene un valor de 2 billones de dólares y está inactiva desde el año 2011. ¿Ok? Esto es algo gigantesco. Y así sucesivamente, como pueden ver, 53,880 bitcoins, que equivale a 1.7 billones de dólares. Y así sucesivamente, no quiero ir repitiendo para que ustedes vean más o menos con sus propios ojos. 10,000 bitcoins, que equivalen a 328 millones. Y esta es la dirección de esa cartera. Que los bitcoins, aunque no se pueden recuperar, pero sí se pueden localizar. ¿Y quién es el dueño de la cartera? Aquí está toda la información de ese inversionista que hasta ahora no ha podido localizar su contraseña. Dios mío, yo no quiero ser parte de estas personas que han perdido su contraseña y por esa razón no han podido adquirir su fortuna, básicamente. Porque créame, el estar una cartera inactiva, eso quiere decir mucho. Y se presume de que estos son bitcoins que están perdidos, que bitcoin que no se van a poder recuperar más. Por esa razón hice el video, para aprender de los errores de los demás. Sí se puede aprender de los errores de los demás, al menos esa es mi mentalidad. Créanme, yo nunca voy a cometer el error de que no voy a saber mi contraseña de mi cartera electrónica donde pongo mis bitcoins. Bueno, mi gente, aquí estoy en mi canal de YouTube. Como siempre, les voy a pedir que le den un like. Si le va a dar un like, déjeme saber por qué. ¿Por qué le está dando ese dislike? Para yo mejorar mi contenido. Suscríbase a mi canal. Ya somos 210 suscriptores, que para mí eso es muchísimo. Me halaga, porque sé que estoy tratando de dar lo mejor de mí para todos ustedes y compartir la mejor información que pueda dentro de mi criterio. Y también les voy a extender dos invitaciones más. Miren, este enlace que está aquí, usted lo oprime y rápidamente lo va a llevar a Robinhood. Y puede ganar un activo como Visa, como Apple y así sucesivamente. Les regalan un activo a usted cuando usted se hace miembro de Robinhood. Y me regalan un activo a mí también. Aquí, este es Coinbase, que este es la plataforma que yo utilizo también para comprar los bitcoins. Es una plataforma segura. Si usted invierte $100, Coinbase le va a dar $10 a usted y me va a dar a mí $10 por extender la invitación. Y de esto se trata, de compartir toda la información que tengamos los unos a los otros, familia. Estos videos los hago con una buena intención, para seguir ayudando a mi comunidad hispana. Y eso se trata, de seguir prosperando, aprendiendo los unos de los otros. Y como siempre, les extiendo una invitación para aquellos que aún no se han suscrito a mi canal, a que por lo menos consideren suscribirse a mi canal y aprovechen todo el contenido que yo subo semanalmente para poder educar a mi comunidad hispana. Como siempre me despido, mi gente. Bendiciones, éxitos y peace.